hace 2 años, en el 2022, en un chequeo de rutina, teniendo que hacerme mamografía y ecografía mamaria, me detectan en la ecografía mamaria un nódulo. Ahí me comunican que seguramente me iban a tener que hacer una punción. De inmediato fui a ver a mi médico, me hicieron la punción, el resultado tardó 3 semanas más o menos, y cuando fui a buscarlo, lamentablemente el resultado arrojó cáncer de mama. Cuando llegó el día de retirar los resultados, fui a buscarlo sola y mi ansiedad no me permitió llegar con los resultados a ver al médico, sino que abrí el sobre. Me acuerdo que era una tarde que llovía, me senté en las escaleras de un edificio y abrí el sobre. Ahí, bueno, me enteré de lo inevitable. No recuerdo bien qué decía el diagnóstico, pero me di cuenta que era cáncer de mama. Hice 3 llamados casi en simultáneo a mi pareja, a mi médico y a una de mis mejores amigas. Me quedé sentada ahí llorando. Mi pareja me vino a buscar porque no podía manejar, no podía hacer nada, estaba en shock. Mi médico me dijo que lo fuera a ver y mi amiga me contenía desde la distancia como podía. Así que ahí rápidamente fui al consultorio de mi médico. Es un médico que conozco hace 20 años, con lo cual tenía toda la confianza como para manifestarle el mal momento que estaba pasando. Si bien yo estaba en shock y lo que menos me importaban los porcentajes, hoy, que ya pasaron 2 años, entiendo cuáles eran esos porcentajes y a qué se refería. Él me dijo, en el 95% de los casos, el cáncer se cura. Me dijo, vayamos por ese 95%. Eso es todo lo que recuerdo de ese día. Y después me dijo, ¿hay algo que me quieras preguntar, algo que vos quieras saber, algo que te inquieta? Yo estaba muy asustada, no sabía de qué se trataba. Si bien todas escuchamos qué es el cáncer de mama, cuando te toca a vos, realmente no entendés nada. Y me acuerdo que le dije, ¿te puedo dar un abrazo? Y él me dijo, el abrazo te lo doy yo. Médico de cabecera, el médico patólogo mamario, es el que nos deriva a la paciente con los estudios que él considera realizar, de acuerdo a los antecedentes de la paciente y también la edad, ¿no? Generalmente los estudios que nos mandan que son los más importantes, la mamografía, que es lo que la realiza la técnica radióloga, que son 4 posiciones, 2 por cada mama, que es muy importante para la detección de sobre todo de las microcalcificaciones, es lo que más se evalúa, y las asimetrías. Y en el caso de la ecografía mamaria, que es un complemento de la mamografía, que es muy importante porque nos permite ver esas zonas grises que la mamografía tapa o al haber superposición de tejido no permite ver. Entonces ahí entramos con la ecografía, donde podemos detectar los nódulos, podemos detectar los bordes, nos permite dar una mejor definición, digamos, ¿no? Que es muy importante. También la ecografía es muy útil para todo lo que sea las lesiones que son detrás del pezón, la areola y periféricas. En nuestra institución realizamos lo que se llama doble revisión. Somos en este momento uno de los únicos centros en nuestro país que usamos este sistema, donde lo que hacemos es el médico ve la paciente en sala, informa ese estudio y al día posterior ese estudio es analizado por médicos de mayor experiencia o donde se puede hacer mini ateneos o revisiones de los casos según cada hallazgo que uno encuentra en ese paciente. Aparte de eso, nuestra institución es pionera en el uso de la inteligencia artificial, entonces muchas veces utilizamos el radiólogo o el imagenólogo de mayor expertise junto con la inteligencia artificial y se hacen como mini ateneos para rever el caso del estudio que uno está haciendo. Yo a los 25 años más o menos me detectan en la mama derecha un tumor, pero por la gracia de Dios estaba encapsulado, así que me dijeron no lo vamos a tocar, pero sí queremos los controles más seguidos, cada 8 o 6, 10 meses,
queremos los controles. Y sucedió que hace más o menos en diciembre del 21, llevo los estudios, las mamografías, todo, que yo ya había comenzado a hacerme los estudios en diagnóstico Rojas, que fui guiada por, justamente por la ALSEC y la doctora Rubio, que es la que me atiende actualmente. Y bueno, cuando llevé los estudios, me dijo la doctora, no me gusta nada, ¿cómo está la mama izquierda? Y yo le dije, no, doctora, es la mama derecha la que yo tengo el tumor encapsulado. Entonces ella me dijo, no, esto es en la mama izquierda, así que necesito más estudios. Bueno, gracias a Diagnóstico Rojas, que me hicieron los estudios enseguida, todo, se los llevo y me dice que sí, que hay un tumor que no le gusta nada. Así que hay que hacer un estudio profundo, que lo hace Diagnóstico Rojas. No conozco otro lugar, que es el mamotono. El diagnóstico lo recibió primero mi hijo y mi nuera Josefina, porque yo había dado el mail de ellos. Y ellos sí se asustaron porque ellos no sabían nada. Yo ya el 90% sabía que algo no era bueno. Y justo ellos tenían que viajar a Tandil y me dijeron, no vamos a ir porque mi mamá está muy resfriada, y como justo era época de COVID todavía. Pero yo me imaginé. Y yo te voy a acompañar, me dijo ella. Bueno, sí, no hay problema. Así que me acompañó. Cuando llegué al ALSEC, me dice la doctora Rubio, vino acompañada. Así que cada cosa que me decía era darme la noticia. Bueno, dice, usted ya sabe lo que tiene. Sí, sí. Le dije, bueno, no sé de qué manera, cómo es eso, pero sé que no es bueno. No es bueno, dice. Es un tumor maligno y gracias al mamotón, que es el estudio que le hicimos hacer, podemos saber de qué categoría es, porque hay muchísimas. Y entonces mi nuera le dice a la doctora, ¿y cuánto tiempo tiene para operarse? Y ella le contestó, este diagnóstico tendría que haber sido ayer. El cáncer de mama es una lesión, son células que se disparan por un genoma, por una anormalidad genética o por una anormalidad externa, como puede ser una radiación, y eso dispara el crecimiento desmedido de celular, y esas células van formando una lesión, un tumorcito que va creciendo, y que la idea es justamente detectarlo en sus estadios tempranos para tener un buen pronóstico en el tratamiento de esa mujer. Al principio, el tumor de mama es muy chiquito y no da ningún tipo de síntoma. No da dolor, no da molestia, no se palpa. Y para eso está la detección temprana con la mamografía y la ecografía pulmonar. Si cuando estamos hablando de un tumor más grande, sí podemos encontrarlo o palmándonos, o viendo un cambio de color en la piel, se vuelve roja, o puede haber una retracción de la piel también. Está esta celulitis de la piel, que es la piel de naranja. Pueden aparecer distintos signos, puede haber derrame por presión de sangre. Pero ya estamos hablando de tumores mucho más avanzados. Lo ideal es siempre la detección precoz de esto, ¿no? Mi historia empieza en diciembre del año 2023, cuando me voy a hacer mis controles anuales. Era mi segunda mamografía. Y bueno, el primer resultado fue un BI-RADS 0, o sea que era inconclusa, y me requirieron hacer una magnificación de mi mama izquierda. Lo hice en febrero y ahí tuve un resultado de un hallazgo benigno que se llama distorsión arquitectural de la mama, y en ese momento me indicaron que me tenía que controlar a los 6 meses.
En el mes de julio me repetí la magnificada para control y ahí ya pasé de ser un BI-RADS 3 a ser un BI-RADS 4B, que es una lesión con sospecha intermedia de malignidad. Cuando recibí el resultado de la mamografía, yo había ido con mi marido a hacer un trámite y me llegó el resultado en la calle. Recibí un mail en el celular, estaba con Martín, mi marido, y bueno, vinimos a casa, estábamos cerca por suerte, vinimos a casa y ahí abrí la mamografía y bueno, cuando me encontré con el resultado fue muy duro. La verdad es que yo en ese momento no me lo tomé nada bien, colapsé emocionalmente porque la verdad que me imaginaba un panorama muy, muy feo. Así que sí, recuerdo ese día como un día particularmente de emociones muy fuertes para mí. En ese momento mi ginecóloga me indica hacer una biopsia guiada por un instrumento que se llama mamotome. Me hice mi biopsia a la semana de recibir el resultado de la mamografía y 2 semanas después llegó mi resultado, que afortunadamente en mi caso no encontró malignidad, no encontró cáncer. Sí encontró una patología que se llama adenosis esclerosante, que era lo que provocaba algunos de mis síntomas que yo tenía en ese momento y que sigo teniendo hasta hoy. Gracias al desarrollo tecnológico, hoy podemos hablar que la mamografía digital salva vidas, ha mejorado la tecnología. Podemos leer lesiones menores al milímetro, es algo increíble. Y obviamente ha mejorado no solamente con eso, sino con la mamografía 3D o tomosíntesis. Además, ha adosado con el uso de la inteligencia artificial, donde el progreso ha sido aritmético. Los equipos fueron variando. Anteriormente, cuando yo empecé a estudiar, me acuerdo que decían que los equipos, las platinas eran de metal. De hecho, algunos pacientes siempre lo nombran, ¿no? Cuando el equipo. Antes era de metal, hacía frío, los disparos eran más largos, la compresión era más fuerte porque claro, había que estar mucho más tiempo en la mama, el disparo soltaba de manera manual, o sea, yo tenía que disparar y volver a descomprimir. Hoy por hoy, gracias a Dios, fue avanzando, los equipos ya descomprimen por sí solo. Otra cosa que es importante es, si pasa algo, el equipo descomprime solo, así que eso no hay que tener miedo. Y bueno, nada, fue avanzando un montón, los disparos son más cortos, no hace falta comprimir tanto la mama porque con la compresión que da el equipo ya es la necesaria. Y nada, la definición es muchísimo más clara de un equipo a otro. De hecho, hay mucha diferencia también con algunos equipos antiguos de otros centros también. Lo que es la lectura para el doctor, la imagen, es una cosa, la definición es otra. Bien, este equipo es uno de los equipos más nuevos que tenemos. El AMOLED, esta es la platina donde vamos a ingresar la mama, donde ponemos la mama. Esto es un compresor, esto baja y sube. Y después tenemos para ubicarla, esto es para el frente, después tenemos para ubicarla de perfil. Adentro tiene un detector donde va a ir la radiación. Entonces, cuando comprimimos la imagen, se amplifica y penetra más la radiación. Cuanto yo más comprimo, más ingresa la radiación, mejor se ve la imagen, menos movimiento tiene la mama. Yo siempre al paciente le digo, esto es una molestia de un ratito con la tranquilidad de un año. A veces pienso que el cáncer me dejó un mensaje. Yo con ese diagnóstico no solo tenía que curarme físicamente con cirugía y con un tratamiento adecuado, que en mi caso fue solamente radioterapia, no necesité quimio, sino que tenía que encontrar una armonía en cuerpo, alma y mente. O sea, yo por la profesión litigaba mucho, estaba como muy enojada. Entonces, desde ese momento empecé una búsqueda espiritual muy grande. Hoy mi cable a tierra es el yoga, yo practico yoga todos los días, hago reiki, medito, busco un montón de alternativas como para encontrar, digamos, equilibrio. O sea, vivo el día a día. Obviamente que el cáncer es un fantasma en mi vida. Cada vez que tengo que hacerme un chequeo, siento ese fantasma, pero bueno, trato de vivir cada día como si fuera el último, no porque piense que me va a volver, sino porque
siento que a veces la vida es muy cruel y ante ese diagnóstico me hirió bastante. Más allá de eso, tengo una vida muy feliz y agradezco muchísimo la calidad médica, tanto desde el diagnóstico Rojas, que me contuvieron desde el día uno, como todos los médicos, el cirujano, la oncóloga y todos los que hacen posible que yo hoy esté así como estoy, ¿no? Bueno, yo me considero una persona positiva, pero a través de ese diagnóstico, yo siempre pensaba en los demás también. Y a partir de ahí dije, no, tengo 72 años, sentí que tenía otra oportunidad de vivir, así es que amo la vida, ahora la amo más que nunca, y trato de hacer cosas que me alegran el corazón a mí. Y sé que si yo estoy bien, los demás están bien. Y empecé con baile latino y tango, que me encanta el baile, a mí me encanta. Y ya me cambió, era una cosa que sentía que me hacía muy bien. Y habrá pasado un mes y comentan que habían formado un grupo de teatro. Nada, yo no me daba por aludida en eso. Y también la señora me dice, ¿no te animás a hacer un papel? Dice, es para nosotros, nada más. Bueno, le digo, nunca hice, pero estoy en el cambio. Digo, así que ahora, artista. Y sí, me anoté, me dieron un papel que nos divertimos. Ya nos divertimos tanto en hacerlo, que ahora el 26 de octubre es el estreno. Así que feliz de ese cambio que tuve. Y todos me dicen que me ven mejor que antes, incluso de la operación, del diagnóstico, todo, porque el hacer algo realmente por mí me hace muy bien. Creo que yo por lo menos en mi caso, mi vida iba a 220, no paraba nunca, y esto me obligó a frenar, tuve que frenar, pensar que había una posibilidad de que en un futuro mi vida cambiara en muchos aspectos, en el aspecto laboral sobre todo. Yo venía muy enchufada, muy, y acá es como que empecé a darme cuenta de qué poco a veces uno prioriza lo que es realmente importante. Me ayudó mucho a conectarme con algunos lugares míos, bueno, espirituales, de autocuidado. Solidificó muchísimo más la unión con mi marido, con mi hijo. Creo que el momento en el que te enfrentas a la posibilidad de la enfermedad, y me imagino que en el momento de la enfermedad, las mujeres que atraviesan por eso, nunca va a haber un antes y un después, porque a uno le cambia mucho la percepción de todo lo que uno hace en su día a día. Cambias vos, digamos, te cambia todo, sobre todo en mi caso que tengo un hijo chiquito, y bueno, el animarse o el estar dispuesto a disfrutar de cada detalle como si fuera la última vez que uno va a vivir ese detalle, porque la vida es muy corta, mucho más corta de lo que uno se pone a pensar a diario, digamos. La detección temprana puede estar siempre y cuando el paciente se haga los controles. Cuanto más chico el tumor, es menos invasivo tanto la cirugía como el tratamiento posterior. Hacerse el estudio es necesario, salva vidas, es sencillo, es molesto, sí, es un poco molesto, es un momento de disconfort. Ojalá existiera otra metodología mejor que la mamografía digital, pero es el único método que hoy contamos y que es muy noble en la detección primaria del cáncer mamario. Mi abuela, estábamos en casa, se palpó una imagen y en ese momento le dije, abuela, tengo que hacer algo porque yo la palpé y sentí algo. Fue a hacerse una mamografía en un hospital, la imagen no era muy
revelamos haciéndola acá. Y acá se detectó el diagnóstico que tenía cáncer de mama. Urazolquimio, rayos, y bueno, por eso me acuerdo y lo importante que es hacerse una mamografía una vez por año, porque salva vidas. Yo creo que mi médico fue como un héroe en esta historia porque me contuvo muchísimo. Tuve la suerte que mi médico fue también el cirujano, entonces tuve mucha contención por parte de él. Y después todo el seguimiento, ¿no?, que hizo, que a nivel anímico me ayudó un montón. Así que bueno, dentro de lo malo fui una afortunada. Quisiera decir que la persona que realmente más me acompañó y me hizo muy bien, que se puso la camiseta, me acompañó en todo momento, antes y después de la operación, me acompañó para comenzar el tratamiento, que uno no queda bien, la verdad que uno queda un poco ansioso con todo lo que viene, y ella se comprometió conmigo y estuvo a mi lado todo el tiempo. Así que quiero darle gracias a Josefina. La persona que estuvo conmigo en todo momento, en todo este proceso, fue Martín, que es mi marido. Fue realmente la única persona a la que yo se lo conté, porque no quería contárselo a nadie más, para que no me hicieran un montón de preguntas, pero también porque no quería que se preocupen, porque no quería también esto de la lástima de, ay, bueno, pobre. Quería alguien que solamente estuviera ahí para brindarme su apoyo. Y en mi caso fue él que estuvo conmigo en todo esto. Estuvo conmigo cuando me fui a hacer la mamo, cuando me dieron el resultado, cuando me fui a hacer la biopsia, cuando me dieron el resultado. En cada visita al ginecólogo estuvo conmigo. Fue mi gran compañero en todo esto. Y me ayudó mucho a poder mantener entereza para seguir haciendo mi vida diaria, que era muy complicado.